segundo intento de salir de mi país, lamentablemente. Estuve en Medellín por 2 meses. No tuve la oportunidad de trabajar porque cuando me fui, había terminado el permiso de permanencia, pues de darme el carnet. No sé qué me voy a encontrar. O sea, todo el mundo dice que es un largo viaje, que me vaya equipada con alimento, que tenga cuidado, que me voy a botar, que las piernas se hinchan, los pies, que lleve agua. Bueno, voy equipada. ¿Cuál es el baño? Te quiero. ¿Sí? Te porto pasa, bien. Pasa, yo te espero. Pásame la imagen para llamar. Veo una escuela bien linda para ti en Perú. ¿Sabes? Sí. En Facebook hay páginas de venezolanos en Perú, venezolanos en Lima, y te asesoran, ellos te explican, te dicen qué bus agarrar, ellos escriben su bitácora, cómo fue su procedimiento, su trayecto, qué cosas malas le fue, qué no. Y como profesional es lo que quiero, demostrarles que como madre venezolana salgo de mi país para eso, para dar un mejor futuro a mis hijos. Bueno, mamá, no deja, pero te vamos a alcanzar pronto. No estés pensando que te vamos a dejar, que te vas a escapar de nosotros. Qué sol. Todo va a estar bien. Que voy por primera vez, pues. Que sepa que cuentan con una profesional de la salud. Y bueno, llévame a mi familia pronto, porque no quiero estar tanto tiempo sola. Yo los espero allá. Para eso me voy. Y es que yo antes venía y hablé con la maestra y le dije que ya yo estaba preparando a los niños hace 2 semanas porque yo me iba del país. Y me dice, otra más, tengo 3 mamás que se me han ido. Entonces yo estuve trabajando con los niños eso, diciendo, hasta él decía, mamá, mi amiguito tal se fue para España. Y el otro, la mamá de mi amiguito se fue para otro país. Y ahora te vas tú también. Y le digo, bueno, sí, pero yo te llamo, yo te voy a ver, yo voy a compartir contigo. Va a ser por un corto periodo de tiempo, luego vamos a estar juntos, entonces. En un nicho, pues. En la familia. Se quedaron anoche llorando. Sé que me van a extrañar, yo lo estoy haciendo por ellos. Yo sé que vamos a salir de esto. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Yo pienso regresar. Pero en mejores condiciones. Y los voy a esperar allá y... No sé ni siquiera lo que me voy a conseguir allá. Estoy entre asustada y sorprendida de la cantidad de personas pasando ese puente para ingresar a Colombia. No pensé que eran tanto. Son muchas personas que están pasando. La generación de relevo, que uno piensa que se quedan por uno, no. Todos están saliendo. Hasta los más jóvenes. Sin carrera, apenas con un bachiller ya están saliendo. Diga que eso es mentira en Venezuela. Oye, no sé. Está ciego, no vive en Venezuela, no es venezolano, pues, porque no lo está padeciendo. Y que diga que eso es mentira, no vive en Venezuela. Por algo está saliendo tanta gente. Y yo salgo porque me molesta cada vez que niños me dicen que tienen hambre, que si se pueden comer otra arepa. Y le digo no. Que lo que tengo que sancocharle es yuca o papa o no sé, patata, o sea, improvisarle, resolver la comida.
Entonces no, no está fácil. Para nadie está fácil, sea opositor, sea que esté con el régimen, con el gobierno, eso se respeta a cada quien, pero todos estamos pasando por lo mismo. Ya ahí no es que le hiciste clase media, ni clase social, ni clase rica, o sea, allá tú estamos igualito, pasando pero las mismas penurias, las mismas calamidades, las mismas necesidades.